Un compañero nos preguntaba por el WhatsApp que tenemos. Ya depositaron. Sacó una foto donde estaba él pepenando en un contenedor. Dice, discúlpeme, me da mucha vergüenza, pero no traigo ni para el camión, entonces no quiero dar una vuelta de oquis. Imagínense, había nada más un compañero que entregó su vida al gobierno del estado y al cual está el dinero ahí guardado y no se lo entrega. En la ley, el por qué no se aplica lo que estamos luchando, no de ahorita, ya tenemos mucha lucha. Entonces les pedimos a ellos que hagan su trabajo bien, que lo hagan sin línea, que lo hagan conforme a su criterio y que hagan que se cumpla la ley. Ellos aprueban, pero ellos tienen que hacer en las instituciones que se cumpla la ley como debe de ser, que nos aplica la ley de 1991 y está violando el artículo 14 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, que dice no habrá retroactividad en perjuicio de ninguna persona. Así lo dice una jurisprudencia también de un amparo en el expediente 217. Dice la jurisprudencia, ninguna jurisprudencia te hará efecto retroactivo en perjuicio de ninguna persona.